el fin del. De qué pasaba de uno y otro caso. El escenario es bien distinto después de lo que pensamos hace un mes, pero creemos que es más importante aún escucharnos y, bueno, después de los diálogos que hubo hoy entre los líderes de uno y otro, estamos más esperanzados y podemos dialogar de esta manera. Muchas gracias a ustedes por venir y empezamos con Sergio Berestein. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la convocatoria, un gusto enorme estar acá y compartir también. Entonces, aquí hay un nuevo escenario que requiere simplemente un par de cuestiones para tener en cuenta. Entender que fue un triunfo aplastante y que si hay alguna probabilidad de reversión del resultado electoral, el riesgo de que salga mal no vale la pena. Hay un 20% de chance de revertir el resultado, hay un 80% de que esto salga mal, y que salga mal es un desastre. Un desastre. Ahora, pregunta. Si ese 20% se da y estamos frente a Rocky que se levanta y en el último round le mete una mano y cae el ruso o el negro, no importa. ¿Cuál es la herencia del Macri 2 respecto del Macri 1? Peor de lo que recibió el de Cristina. O sea, va a ser un gobierno que llega a una segunda gestión con una victoria cuasi pírrica, con la mayoría de las provincias en manos del peronismo, incluso la provincia de Buenos Aires, porque revertir la provincia de Buenos Aires es prácticamente imposible, con las dos cámaras en manos del peronismo, ¿cuál es la probabilidad de éxito de una segunda gestión de Mauricio Macri hoy? Entonces, la verdad que no sé si recomendarle a Mauricio que gane. En el hipotético caso que fuera posible, ¿no? Cayó Vidal, es una derrota muy dura. Queda Larreta como única esperanza, pero la ola, si sigue la situación que ustedes están viendo en los mercados a 3 días, perfectamente puede también llevárselo puesto a Rodríguez Larreta. El problema es de gobernabilidad. Fue un voto estrictamente económico lo que demostró esta elección, que toda la idea, que con la microsegmentación de mensajes y llegando al elector con lo que quería, todo eso, lo voy a decir. Bullshit. Nada compensa una caída del ingreso real como la que sufrimos a partir de abril del año pasado hasta hoy. Hasta la devaluación del lunes, imagínense, a partir del lunes. Nada. Y no hay ventaja del incumbente en un contexto de caída del ingreso real como el que tuvimos. Cero ventaja. Es desventaja del incumbente, no es ventaja. Entonces, ¿qué funcionó en la práctica? Funcionó el giro pragmático hacia el centro del peronismo, convocando una figura que era lo más promercado que tenía Cristina a la mano. Y si ustedes comparan la elección del domingo con la primaria del 2015, ¿quién hizo la diferencia? Sergio Massa, a quien el gobierno se cansó de humillar durante 3 años y medio, y le dio los 10 puntos, él, los gobernadores y alguno más, que necesitaba el peronismo para llegar a este umbral irreversible, comparado incluso, insisto, la elección primaria del 2015 respecto a la de hoy. Los 22 puntos de Massa se redujeron a 10, pero esos 10 más los 38 que tiene el peronismo hicieron esta cifra, insisto, irreversible. Hubo negociaciones con Sergio Massa hasta mayo de este año para incorporarlo a Cambiemos. ¿Quién se negó? Ojo con eso. Acá hay un serio problema de concepción política que acompañó toda la gestión del presidente Macri. Es para el libro de texto. Hoy hay que focalizar en evitar una crisis de gobernabilidad. Pero el mensaje que hay que recuperar, ¿cuál es?
hace falta pragmatismo absoluto y flexibilidad absoluta. Porque hoy lo más importante es evitar una crisis de gobernabilidad. Bueno, ustedes todos lo conocen mejor que yo. Vayamos al punto central. El mejor escenario hoy, ¿cuál es? Un camino difícil, sinuoso y lleno de obstáculos, pero que evite el peor escenario, que es el rojo. Un proceso caótico que puede derivar claramente una típica salida a la Argentina, con una destrucción muy seria de valor, reputacional, patrimonial, violencia. ¿Qué es lo ideal? Una salida coordinada. Una salida a la Lula-Cardoso 2002. ¿Se acuerdan? Con un compromiso escrito asegurándole a todos los acreedores que la deuda se iba a pagar, que no iba a ser una nueva Argentina. Eso sería una salida ideal, concreta, que permitió que Real pasara de 4 a cuánto, 1,5. ¿Pasaría esto en Argentina? Yo sueño con una salida de esa naturaleza, por eso te cambia la dinámica, por lo menos para lo que es la historia de Argentina, sería fundamental. No pido tanto, pido una coordinación parcial, porque hay muchos elementos hoy que permitirían una negociación, una salida cooperativa, parcial, no total. Por ejemplo, defender las reservas. Al próximo gobierno le conviene tener un banco central con algo de recursos. Hay que resolver cuestiones fundamentales inmediatamente. ¿Hay posibilidad de acuerdo? Por supuesto, hay que sentarse y negociar. Lo que requiere la Argentina hoy es que, esto ya fue dicho, el presidente Macri convenza al candidato Macri que lo más importante es la gobernabilidad y que ambas cosas son imposibles. Mantener la pretensión de competitividad de su espacio y mantener la gobernabilidad hoy parecen objetivos contradictorios. ¿Qué debería predominar? Bueno, el compromiso de Macri cuando juró fue por 4 años. Entonces habría que desplazar al candidato Macri y lograr que este final del mandato sea ejemplar. Que esa cooperación no solamente para evitar una crisis de gobernabilidad, sino incluso para facilitar la transición a la brasileña. Y generar una interacción cooperativa, gobierno y oposición, que permita incluso adelantar algunas de las cuestiones que todos conocemos son fundamentales para la próxima administración. Incluso, en mi opinión, algún mecanismo de desindexación del gasto público. Pero eso es una opinión personal. Entonces, me parece que de esta necesidad puede surgir un vector que nos ponga en otro régimen respecto del vínculo gobierno y oposición. El giro pragmático del peronismo fue seguido por el giro pragmático también del gobierno al incorporar a Miguel Ángel Pichetto a la fórmula. No fue una apertura real, Cambiemos mantuvo, o junto por el cambio, esta dinámica de diferenciación en materia ideológica. Bueno, esa dinámica de campaña hoy es destructiva. Y focalizar en el objetivo de gobernabilidad implica, entre otras cosas, reconocer la legitimidad de un presidente que todavía no es electo, pero el mercado y la sociedad ya lo consideran como tal. Entonces, síntesis. La situación se va a poner más grave día a día si no hay una reacción muy contundente. Donde, claro, la lógica cuál es, la responsabilidad del presidente, pero hace falta también generosidad en la victoria. No por una cuestión de altruismo, sino de egoísmo. Si podemos hacer coincidir un presidente autocrítico y con el objetivo de mantener la gobernabilidad y de generar hacia adelante una interacción cooperativa gobierno-oposición con un candidato victorioso, todavía no es un presidente electo, es solamente un candidato victorioso, con la generosidad
para entender el resultado que puede llegar a tener esto hacia adelante, Argentina sale de esto de manera ejemplar. Evitamos un costo enorme y puede ser el comienzo de un vínculo más maduro entre gobierno y oposición. Si logramos que estas dos coaliciones se mantengan en el tiempo, podemos resolver cuestiones estructurales. Si por el contrario entramos en una situación de caída libre, la fragmentación del actual espacio de gobierno convertido en un espacio débil de oposición, con a lo sumo tres provincias, nada más, Jujuy, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, con suerte, pues se puede perder también Mendoza, deja un desbalance de poder enorme, con un riesgo otra vez de un poder hegemónico, con el control de los tres poderes del Estado. Entonces, a los que les interesa la República, estoy seguro que en esta salen muchos, deben entender que también en la dinámica de gobierno de oposición es fundamental mantener la coherencia de Juntos por el Cambio como una coalición dentro de poco opositora. Porque el riesgo también puede ser institucional si esto termina colapsando. No hay ya más tiempo para ninguna pretensión de materia electoral. Lo único importante acá es la gobernabilidad y un equilibrio a partir del 10 de diciembre. Muchas gracias por la atención y por la convocatoria. Sergio, si me permitís alguna pregunta. Estas primeras apariciones hoy de Mauricio diciendo hablé con Alberto, ahora recientemente Alberto diciendo hablé, vamos a garantizar la institucionalidad, la gobernabilidad. No está muy claro cuán abiertos están ambos al diálogo, pero se ha abierto un espacio. ¿Ves que el diálogo es entre ellos dos? Hay, tal vez algo puede hacer un Labaña, por ejemplo, que tiene buen diálogo con ambas partes y ambos han dicho que lo respetan y lo valoran. Por supuesto, yo creo que primero hay que tener también comprensión por el shock y por el trauma que significa perder una elección de esa manera. Hasta el sábado a la noche, hasta el domingo a la mañana, el presidente esperaba otro resultado. Entonces, la reacción del lunes es casi algo lógico después de una expectativa totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando de seres humanos, que tienen afectos, que tienen frustraciones, que pusieron décadas de su vida para lograr esto. Y de noche a la mañana te quedaste sin nada. Entonces, los que criticaban, bueno, te quiero ver ahí, primero. Lo de hoy fue un excelente primer paso. Y me parece que la conferencia de prensa recién de Alberto y el diálogo fue bueno. Es una muy buena puerta que se abre. ¿Alcanza esto? De ninguna manera. Hace falta concretar hechos que tengan impacto en los mercados. Ojalá supiera qué es esto, no sé qué es. Porque tampoco puedes forzar al candidato Fernández a definir un gabinete hoy. No puede forzarlo, no tiene por qué hacerlo. Su objetivo es ganar la presidencia. Y su lógica tiene que ser esa hasta el momento en que gana la presidencia. Sea como candidato electo, es otra historia. Entonces, por eso yo creo que hay que imaginar algo que realmente cambie la expectativa de hoy y que te asegure efectivamente que el peor escenario no se va a dar. ¿Imaginás la posibilidad de equipos técnicos conversando a un nivel más bajo, sin definir quién es el gabinete que va a seguir, porque Fernández no tiene por qué definirlo, falta mucho tiempo, pero un equipo de diagnóstico, por lo menos, de saber dónde estamos y cuáles son dos pautas que querríamos? Si el dólar nos parece competitivo o seguimos pensando que está atrasado. Yo te voy a ser muy sincero, yo creo que lo informal acá es mucho más importante que lo formal. Y las charlas grandes, las importantes, ni ustedes ni yo deberíamos enterarnos cuáles son. Hay que hacer política en serio. La política en serio se hace sin que la opinión pública se entere en muchos casos. Yo estoy a favor de la transparencia, olvídense, pero acá estamos hablando de una situación de crisis. Entonces necesitamos... ¿Ustedes se acuerdan la anécdota del Pacto de Olivos? La de la cocina de la casa de Dante Caputo. La cocina de la casa de Dante Caputo. Dante estaba en... estaba en Haití, después del lío de Aristide, ¿se acuerdan? Que hubo una acción conjunta de Naciones Unidas, el gobierno norteamericano, una especie de intervención. Entonces, en un momento llegan a un acuerdo, Menem y Alfonsín, había que firmar el pacto. Entonces,
Un dirigente radical llama a la esposa de Dante y le dice, necesito tu cocina esta noche. Y se dice, bueno. Entonces van este dirigente y un dirigente, un sindicalista menemista, y firman el famoso Pacto de Olivos en la cocina de la casa de Dante, que era a 3 cuadras de la Quinta de Olivos, ¿no? Nadie se enteró de eso. Ese fue el Pacto de Olivos, se firmó ahí. Bueno, pensamos una cocina como la de Dante para firmar un acuerdo. Informal. Que tiene que tener lo que tenga que tener ese acuerdo. Lo tienen que definir los actores, eso. No soy ninguno de nosotros. Tienen que sentarse y definir. Pero cualquier acuerdo es posible si hay voluntad de negociación. Y acá no hay que ser generoso ni altruista, hay que ser egoísta, ¿eh? Muy egoísta. Por supuesto, pensar en el interés general, pero también ser egoísta. Porque Macri tiene que ya definir su legado desde el lunes, desde el domingo en la noche. Y Alberto Fernández tiene que asegurar su propia gobernabilidad a partir del 10 de diciembre. La última pregunta que te haría es, ¿imaginás de un lado y del otro internas y presiones con quienes le proponen a Mauricio, mirá, vamos a pelearla porque es posible y vamos por la epopeya, y quienes le dicen, no, vamos a tratar de plantear una transición ordenada, y del otro lado quienes le dicen, déjalo correr y lo agarramos en la peor situación y después seremos los salvadores necesarios? Eso sí. Y otros que le dicen, no, vamos con responsabilidad a tomar un país mejor parado. Siempre tenés tensiones internas, tenés idas y vueltas, tenés gente que, igual que el presidente, hasta el domingo de noche pensaba que el resultado iba a ser otro. Y también hay que ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? Pero al final, en estos momentos es cuando evaluás y priorizás otras cosas. Y hay que pensar también en la vida después de la función pública, de la tuya y del equipo al cual llevaste. Sí, también es muy interesante la visión de, si Juntos por el Cambio termina siendo oposición, resguardar ese espacio para la institucionalidad de la República, ¿no? Y aparte, Alberto Fernández va a necesitarte de una oposición. Porque vos necesitas pelearte con alguien también de vez en cuando. La dinámica gobierno de oposición es muy útil. Sí, claro. Incluso para que esté en el gobierno. Porque vos necesitas quien te controle también, quien canalice la frustración de la sociedad. Pero lo que viene es difícil. Gane quien gane. No va a ser sencillo esto. En el mejor escenario va a ser complicado. Entonces, bueno, alguien tiene que canalizar esas demandas. Necesitas negociar con alguien. La política requiere esto. Una política seria, madura. Aun cuando el próximo presidente, y lo digo hoy, necesite facultades de emergencia, y lo digo siendo crítico, hoy el próximo presidente va a necesitar facultades de emergencia, sin ninguna duda, porque esta es una emergencia. Necesitas que esas facultades sean acotadas, bien definidas, para evitar excesos. Por eso la oposición es tan importante. Gracias, Sergio. Un placer, gracias a ustedes. ¿Emanuel? Sí. Sí. Bueno. Perdón, me paro para. Dale, porque sí, seguramente voy a tener que enseñar. Buenas tardes, gracias por la invitación a la gente de Alaria. Voy a tratar de hacerlos perder poco tiempo, dado que todos ya hemos perdido mucho valor. Y quiero simplemente darles acá una visión personal, que como siempre les digo a nuestros clientes, es la misma que le damos a todos. Y el todos hoy tiene doble interpretación, y ese es nuestro compromiso, decir lo mismo de manera privada que de manera pública. ¿A dónde apunto? Ahí está. Ese es el disclaimer que acabo de decir, así que no hace falta que lo lean. Ese es el disclaimer en castellano. Y este es el disclaimer en singalés, que significa, no hablo en nombre de Alberto Fernández. Lo digo 3 veces porque como hay prensa, al principio lo decía en inglés, me decían el problema es que no habla inglés, después lo decía en castellano, me decían el problema es que tampoco habla en castellano. Entonces quiero que quede bien claro que las opiniones que tengo acá son absolutamente personales, pero son las mismas que comparto con Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, con gente de la actual administración, con la gente al área, con todo el que tiene la gentileza de preguntarme ¿Qué opino? Déjenme darme un gusto, lo traigo a Keynes, a la bolsa.
Keynes decía que el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. Y otro sueño que voy a cumplir es parafrasearlo y decirle que los políticos pueden permanecer irracionales más tiempo que el que todos podemos permanecer solventes. Y ese es el riesgo que estamos teniendo hoy. El lunes estuvimos todos en peligro, digamos, y hoy también. Y la verdad, los economistas todo el tiempo hacemos la cuenta de cuántas reservas netas tiene el Banco Central, y al final es más importante un tilde de WhatsApp que las reservas netas. Al cierre del mercado llegó el primer tilde, bajó un mango y algo. El segundo tilde de WhatsApp llegó después del cierre. Mañana vamos a saber cuánto vale eso. Ojalá que mucho, porque francamente los que estuvimos mirando la pantalla hoy hasta el último minuto nos encontramos con esa situación que creo que a los dos nos tocó pasar, que es que cuando vos sos el único tarado que vendés, digamos, y que es una situación que ustedes saben bien que es muy compleja, y así cerró hoy el mercado, producto probablemente de esta inestabilidad política. Voy a pasar bien rápido por esto, pero simplemente para que me ayuden el diagnóstico. ¿Qué pasó? Nada, acumulamos 9 años de déficit externo, las últimas crisis fueron 11 años de déficit externo. Cada vez que tenemos esa acumulación de déficit, nos pegamos una crisis de balance de pagos. ¿Por qué duró menos? Dos herramientas, digamos, por la velocidad de estos mercados financieros y probablemente porque el único que estaba fondeando el déficit era el sector público. Digamos, cuando uno mira la crisis de los 90, la verdad que ahí la deuda estaba alocada tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy fue solo el sector público el que trajo los dólares que todos nos consumimos de alguna u otra manera. Ese es el mismo balance externo, y la verde es el salario promedio en dólares del sector privado de la economía argentina. Fíjense que en 2017 teníamos un salario de 1.200 dólares que nos significaba un déficit externo de 5 puntos. Los que hacíamos la cuenta para atrás nos equivocábamos, porque nosotros decíamos, bueno, mirá, con 800 dólares equilibrás la cuenta corriente. Y es mentira, porque en 2011, 2012, tenés 800 dólares de salario, pero tenés la soja en otro precio, la cuenta corriente semitrabada, no hace falta que diga cómo, pero digamos, semitrabada, y viento de cola. Hoy no tenemos ninguno de esos componentes. Entonces, el salario en dólares que necesitamos, el salario en dólares que equilibra la cuenta corriente, es más bajo. ¿Cuán más bajo? Les quiero decir algo, hoy nos pasamos. Hoy nos pasamos. El tipo de cambio real de 47 estaba bien, estaba equilibrado. El tipo de cambio real de los 60 pesos de hoy es de recontra equilibrio del balance de pagos. Este tipo de cambio real es recontra suficiente para que Argentina en el corto y mediano plazo no tenga problemas de dólares. Ahora, es un tipo de cambio real muy bajo si los políticos permanecen irracionales durante mucho tiempo más. Digamos, lo fundamental del tipo de cambio real son un montón, entre ellos el armado institucional del país. ¿Por qué falló? Una tesis, digamos, y un diagnóstico con el cual yo he discutido mucho con la actual administración. Bueno, ¿qué se decía? Tenemos que emitir deuda para financiar el déficit fiscal, digamos. Estas son las necesidades de financiamiento totales de Argentina año por año en términos del producto. Esta es la emisión de deuda. Entonces, no solo financiamos el déficit fiscal, sino algo más. ¿Qué cosa? Acá está la diferencia, que es la verde, entre la naranja y la violeta, y lo otro es la formación de activos externos. O sea, lo que pasó es que trajimos una montaña de deuda que se nos fue por formación de activos externos, porque construir una moneda, construir credibilidad, bajar la inflación y tener racionalidad política e institucional no lleva 4 años, lleva 10. Por lo menos, y haciendo todo bien. Repito, construir una moneda, no tener inflación, ser confiable, tener racionalidad institucional. La segunda de por qué falló, y acá me meto un poquito en la cuestión de la grieta, en la discusión esta histórica que tenemos los economistas de reglas versus discreción. Déjenme contarles una anécdota que, vieron, cuando uno le pasa algo se acuerda dónde estuvo en el momento en que le pasó algo. Y yo estaba acá caminando por Corrientes, cruzando Corrientes hacia acá. Venía caminando hacia acá.
Eran semanas complicadas, el Banco Central estaba enfrentando una nueva corrida y el Banco Central intentaba defender el valor de la moneda porque le parecía que ya la moneda había llegado a un lugar donde se tenía que quedar ahí. Me llama un amigo, en el medio de esa jornada tan caliente, un amigo que es economista, digamos, bueno, ahora no se dedica más a la economía, se dedica a la política, le va bastante bien, pero no voy a decir quién es, y me dice, che, está bien lo que está haciendo el Banco Central, ¿no? Sí, le digo. Él me dice, claro, intuitivamente, si el fondo está en contra, para nosotros está bien. Sí, le digo. Me dice, ¿habría que salir a bancarlo? Sí, le digo. ¡Qué quilombo! Ese Banco Central estaba conducido por Toto. Y estaba diciendo, si yo no intervengo, esto se desmadra. Y el fondo decía, este tipo de cambio real ya es de equilibrio porque yo hice la cuenta en el artículo cuarto y me da que te pasaste. Yo decía, esto hay que explicarlo porque si no nos van a llevar puestos. Entonces hice esto. ¿Por qué hice esto? Porque leo en los diarios que decían que las últimas semanas, una semana había regido la posición del Banco Central, que intervenía, y la otra semana el fondo le decía basta, y regía la posición del fondo, que era flotar libremente. Entonces, primera semana que interviene el Banco Central, la moneda termina, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. De 29,79 a 30,57, sube 2,6. Viene el fondo, pum. O sea, el viernes, el fondo le dice al Banco Central, no intervengas el lunes, tranca, ya está. 20 puntos en una semana. Arranca el lunes, imagino yo en la discusión que no la conozco. Le dice, viste que te equivocaste, tenés razón, metete vos. La otra semana, lo baja 2,8. Dice el fondo, ya está, porque la cuenta de tipo cambio real equilibrio no era 29, era 37. Digamos, si sos encuestador de opinión pública, no pasa nada, que pifies por ese. Si sos economista, tampoco. Pero, digamos, está bien. Vuelve el fondo, 6,2. Vuelve el Banco Central, 5,1. Vuelve el fondo. Y acá se pone la zona de no intervención y las bandas cambiarias. Punta a punta, 33% de devaluación nos comimos con la genialidad de dejarlo flotar porque este tipo de cambio es de equilibrio. Después de esta conversación con mi amigo, me di cuenta que había que empezar a salir un poco de la trampa de esa lagrieta y decir, mirá, si lo que hace este tipo está bien, si está mal, está mal. Entonces cometí un sacrilegio. Hice esto en C5N. Y la filmina se llamaba Toto versus la banda del FMI. Pueden buscar en YouTube el video. Y el Lotoviad está sorprendido, viste, el periodista te busca el título. O sea, vos querés decir que lo que está haciendo... Sí, quiero decir eso. Digamos, quiero decir que en regla versus discreción, en Argentina, con este problema, tenemos que ir a discreción. Y esto me parece que es un fundamental que tenemos que pensar de acá para adelante. Miren, mi diagnóstico es que el principal error de la política del fondo fue la política monetaria, no la política fiscal. O sea, lo que te hunde la economía 5 puntos en 10 minutos es una devaluación, no un ajuste fiscal. Y yo soy keynesiano, ¿eh? Pero para que pase eso el multiplicador tiene que ser 144,5. O sea, vos bajás 0,1 el gasto, la economía se cae por un pozo. No fue el gasto, fue la política monetaria. Y el fondo pifió durante mucho tiempo la política monetaria hasta que llegamos hasta esta situación inédita donde permitimos, donde logramos, conseguimos que el fondo nos deje intervenir. ¿Por qué conseguimos? Porque aprovechamos el error del fondo. A ver, la tesis del fondo era claro. Llego yo, pongo la billetera arriba de la mesa y eso me calma el mercado. Llegó Argentina, puso la billetera arriba de la mesa y ¿qué hicimos? Se la choreamos. Y le dijimos, la vamos a usar. ¿Cómo no la voy a usar? Si la tengo ahí, la gente la ve, digamos, y quiere la plata. Claro, el fondo decía, mirá, llego yo, baja el riesgo país. Se duplicó. Llego yo, se libera la presión sobre la tasa. Se fue la tasa, ya no me acuerdo cuántos puntos básicos, porque vieron, en Estados Unidos discuten 25 puntos básicos, acá discutimos 25.000. Pero ya no me acuerdo cuánto subió la tasa. Entonces, esta política monetaria de ahora es la correcta. Y está bien implementada. Y es la que tenemos que tener de acá para adelante.
Algunos dicen, no, pero ese spread entre la tasa y la inflación es una locura. El spread entre la tasa y la inflación es el reflejo de lo loco que estamos todos acá adentro. Cuando eso se ordene, eso se va a descomprimir y lo que no tenemos que hacer es de vuelta enamorarnos de apreciar la moneda para ganar las elecciones. Si logramos mantener esa política monetaria para adelante, probablemente tengamos alguna esperanza de acá a 10 años tener moneda. No vamos a tener moneda en 4 años ni bajar la inflación en 4 años. Todas las experiencias históricas indican que es más difícil. Bueno, solo déjenme decirles que esta presentación la terminamos hoy a las 8 de la mañana, ya es vieja. Pero básicamente la crisis está dibujando esta L, que es la violeta. Eso es T0, momento cero cuando empieza la crisis, meses, crisis del 2001, la naranja, 2014-2016, crisis del kirchnerismo, primera crisis del macrismo, la dinámica de la actividad es la misma. Acá nos asustamos porque pensamos que veníamos cayendo a la velocidad de 2001, después empató, ahora hacemos una L y hay que trabajar mucho para que esto no sea una I latina. Bueno, vamos al punto. El problema de Argentina, Marcelo Diamant hace muchos años creó la tesis del péndulo, ¿no? Argentina se bandea entre proyectos políticos market friendly, proyectos políticos pro mercado interno, todo eso tiene adjetivos, sobrenombres, dejémoslo de lado, pero los dos les pasa lo mismo, que se pegan un porrazo externo en algún momento. Porque los proyectos market friendly se suben a la euforia del mercado y porque los proyectos pro mercado interno se suben a la euforia del mercado interno. Que se te va al Mundial de Rusia y te putea porque no bajas el dólar. Eso somos, digamos, y eso es parte de los problemas. Cuando había un montón de argentinos cantando en Rusia, bajame el dólar, etcétera, y se escuchaba fuerte, todo lo que entendemos de economía, dijimos, se viene una deba. Y cuando se vino la deba, yo tengo un amigo que lo quiero mucho, pero hace changas, qué sé yo, me dice, me está llegando la tarjeta de Rusia. Yo decía, no. Ese es el nivel de inconsistencia que tenía esa política. Ahora, el péndulo, la suerte es que tiene poco espacio para moverse. Tiene poco espacio para moverse a izquierda. Primero porque tenemos un ratio de deuda-producto, ya quedó viejo. Una cuenta capital absolutamente desregulada. Cuenta capital absolutamente desregulada significa algo que durante 12 años en Argentina no tuvimos que experimentar. Que es una cosa muy fundamental que entiende mucha gente, pero mucha gente de la política no, que es que hablar cuando la cuenta capital está desregulada cuesta plata. Ahora, cuando la cuenta capital está regulada, no cuesta plata. ¿Qué quiero decir? 2008, Lehman Brothers, lío, 2009, G20, el mercado internacional es un casino. Dice Cristina Fernández de Kirchner, tesis con la cual yo concuerdo. Digamos, nos pegamos la piña en 2009, no es que había mucho fundamental en los precios de las acciones. Ahora, dice eso, el riesgo país sube. La tasa de interés doméstica no se mueve, el dólar no se mueve, la actividad no se mueve. Ahora hay una declaración, el riesgo país te sube 500 puntos, la tasa de interés doméstica la tenés que subir a 74% y no sabés si parás el dólar. O sea, con la cuenta capital desregulada, si hablás mal, pagás. Y eso hay que pensar a entenderlo. Y durante 12 años no lo entendimos y cuando el mercado jugaba a nuestro favor, tampoco. Hoy realmente lo que se dice importa y cuesta dinero y cuesta recesión. Alto pasthrough, ya lo saben, no hay viento de cola, a diferencia de el año 2003. Por eso mi otro diagnóstico es, y Dios no quiera, si esta es la dinámica 2000, 2001, 2002, lo que nos espera a la vuelta de la esquina no es 2003, 2004, 2005. Acá no hay rebote, ¿eh? Acá no hay rebote. ¿Por qué? Porque el rebote del default y la devaluación de 2001 viene explicado porque Brasil crecía al 5, China crecía al 12, la soja estaba, ¿cuánto? 400, 410, 420. O sea, vos dijiste, no me importan los dólares de la cuenta capital, tráeme los dólares de la cuenta corriente, vivir con lo nuestro.
Bueno, hoy esa situación no está. Brasil está en recesión, China, vaya a saber qué cosa está haciendo con Estados Unidos, la soja está baja. No va a pasar. No va a pasar. Ahora, también tiene poco lugar para moverse a la derecha. También tiene poco lugar para moverse a la derecha. Tenemos 2 años, ya 3, porque el año que viene ya está casi jugado con el lío que tenemos hoy, 3 años seguidos de recesión. No pasa desde 2001. Digamos, tenemos caída de 2 dígitos del poder adquisitivo y la comida va 10 puntos arriba de la inflación. O sea, tampoco hay lugar para que el fondo venga y te diga el año que viene hacete un ajuste de vuelta. Hay poco lugar. La situación social es compleja, la situación del mercado es compleja. Vamos a la situación del fondo. Esta es la otra razón por la cual cuando hablé en C5N me llevaron muchos WhatsApps. Este es el Producto Bruto Interno de Georgia, Ucrania, Irak, Grecia, Kosovo. Momento cero, acuerdo con el fondo, producto en términos reales. Miren las tasas, todos crecieron menos Grecia. Todos crecieron menos Grecia. Entonces yo dije, ojo, porque este fondo de verdad es diferente, pero tiene un pifie enorme, que es la política monetaria. El fondo no entendió que estaba en un país bimonetario. Y entonces te decía, dejá flotar la moneda. Y hasta el fenómeno físico estaba mal. Escúchame, cuando las cosas flotan, flotan. Nada flota así. ¿Ustedes vieron algo que flote así? Sí, hay algo que flota así. Los muertos. Entonces, que están en el fondo y terminan arriba. Entonces, el problema es que no entendió el fondo la naturaleza monetaria del problema argentino. Y nos mandó con una política monetaria digna de otro banco central, no de este. No de este. Digamos, de este en el sentido de lo que necesita la República Argentina. Sí. Voy más rápido con estas dos cosas, ya termino. ¿Cómo transformamos el stand-by en un extending fund facility para no tener que pagar en 2022-2023 cosas que no podemos pagar? Nuestro benchmark de los últimos 13 países que lograron transformar un stand-by en un extending fund facility. 100% de los casos te pidieron reforma fiscal. Nosotros ya lo hicimos. Les digo la mala noticia. El año que viene nos resta 0.8 de recaudación. O sea, empeora el perfil fiscal, no lo mejora. Sí, necesito... La mitad, un poquito más de la mitad, hicieron reformas previsionales, un poquito menos la mitad, laborales. Vamos a hacer la reforma fiscal, lo que les decía acá. Este año terminamos en un punto, 1.2 de déficit primario. Claro, pero entonces qué hay que hacer. No cero. No importa, digo, está bien. ¿Podemos vender esa Galicia? Una meta, no quiero polemizar. Digo, esta es nuestra estimación, puede estar mal, puede estar bien, no importa. Y el año que viene, si arrastras ese 1.2 y le restás el 0.8 de la reforma fiscal, arrancás en menos 2. O sea que si te querés poner en más 1, tenés que meterle 3 puntos de ajuste al gasto porque los impuestos no los puedes tocar. No va a pasar. Quiero ser más claro. No va a pasar ni con Macri. No aguanta la economía ese nivel de ajuste después de 3 años ya de recesión. El lunes feriado. Reforma laboral. ¿La hacemos o no la hacemos? Primer punto. Los sindicatos en Argentina, ¿son racionales o irracionales? Miren, más o menos, ¿no? Sí, justo. De la mitad de la sala para acá, crecimiento de salario real. Entre periodos presidenciales. De la mitad de la sala para allá, caída del salario real entre puntas. Para arriba, cantidad de paros. Mandato Alfonsín, punta a punta, 28% de caída del salario real. Cantidad de paros, 13. En la otra punta, crecimiento del salario real, primer periodo de Néstor Kirchner, 60%. Cantidad de paros, 1. ¿Qué dice la teoría económica? Que esta relación tendría que ser negativa. ¿Dibuja una pendiente negativa? Dibuja una pendiente negativa. ¿Dónde está Macri? Afuera del eje de la recta imaginaria esa, para adentro. Quiere decir que de acuerdo a esa regresión, que no vale 2 guitas, porque está muy mal hecha, a Macri le hicieron menos paros generales que los que le habían hecho en la historia a presidentes que habían generado mayores caídas del salario real. O sea, hasta ahí el movimiento obrero está acompañando. Empleo total privado de la Argentina, estancado desde que asumió Macri, desde antes también. Empleo de Neuquén, el primer año, ¿se acuerdan? Barril criollo sí, barril criollo no, sigue Vaca Muerta, no sigue, Aranguren, ¿qué hace? ¿Está el plan? ¿No está el plan? Se derrumba el empleo en Neuquén. Reforma laboral en Neuquén. Empiezan los cánticos. Macri sola derecha. Empleo en Neuquén.
Neuquén es la única provincia de la Argentina que genera empleo privado formal. ¿Hizo una reforma laboral? Sí. De carácter microeconómico. Los que somos keynesianos no estamos en contra de las reformas micro. Estamos en contra de las falacias de composición, que es microfundamentar lo macro. Si vos le bajás los impuestos a un sector, probablemente el sector crezca porque tiene mayor rentabilidad y puede invertir más. Si le bajás los impuestos a todos los sectores, probablemente el efecto recesivo te contrarresta el impulso expansivo de una baja de impuestos. Digo, lo particular no es igual a la suma lo general no es igual a la suma de lo particular. Reforma previsional, digo una sola cosa de esto. Ese es el gasto previsional de Argentina en términos del producto, 9 puntos. La OCDE gasta 7.5. Somos una manga de generosos con la cuestión previsional. Gastamos más que los países más ricos del mundo. Entonces es un problema, porque no tenemos el nivel de productividad de la OCDE. ¿Hay que hacer una reforma previsional? Anoten los periodistas, ni idea. Ahora, les quiero mostrar la de Portugal. La de Portugal, donde el gobierno de la Troika con el gobierno de derecha portuguesa ajustó el gasto previsional, fue bajar en términos del PBI de 14 puntos a 13.3. Y ajustar la edad de jubilación con expectativa de vida. A mí si me dan esa, compro ya, ¿eh? Yo creo que nos van a hacer discutir otras cosas, pero si me dan esa, compro. Digo, este fondo es distinto y hay más espacio. Y si yo tengo una crítica hacia la actual administración es que no ha aprovechado ese espacio. Y se los digo francamente, al margen de la orientación que tenga cada uno. El fondo de junio del 2018 le dice al presidente Macri, el ajuste fiscal que tenés que hacer es muy grande, poner retenciones. Macri sale y dice las retenciones son el peor impuesto que uno puede poner. El acuerdo fracasa, 4 meses después pone retenciones. Nos perdimos 4 meses de recaudación de retenciones. Le puede gustar, no sé, pero el fondo, te digo, el que le está diciendo hoy al ministro de Agricultura que suba las retenciones no es Macri, ¿eh? Es el fondo, que quiere que esta expansión fiscal sea fiscalmente neutra, porque es su objetivo. ¿Qué pasa para adelante? Solo una cosa, y esto te va a gustar a vos, Sergio. Las imágenes públicas de cada gobierno, desde el 2004 a los 2018, tocan piso cuando el tipo de cambio toca techo. Está bastante estudiado, digo, no es ninguna novedad. Con lo cual, para peor, si Macri tenía 25% de posibilidades de elegir, con el tipo de cambio 60, tiene menos. Tiene menos. Esto es lo que tenemos que pagar de deuda para adelante. ¿Sí? Los vencimientos de Argentina. Reestimamos la curva por el problema con las letes. 11 puntos este año, todo fondeado por el fondo. 5.5 el año que viene. Vamos para atrás en el tiempo. Párense en el año 2000. ¿Saben cuánto era el 5.5 del 2001? 15. Con el tipo de cambio 1 a 1. Con el tipo de cambio 1 a 3, era 35. Los que estén diciendo este es el default de 2001, agarren un vaso, un lápiz, una hoja y fíjense si pueden hacer una O. Esto no es el 2001. No tiene nada que ver con el 2001. Y no conozco un emergente que defaultee por tener necesidades brutas de refinanciamiento por 5.5, porque eso neto es 3 puntos. 3 por 4, 12. Son 14.000 millones de dólares que tenemos que rolear. Entonces, ¿por qué estamos hablando de default? Porque estamos locos, literalmente. Porque el mercado dice, la plata la tienen, pero están locos. Mirá, el tipo gana, el presidente no lo llama. El presidente lo llama, el otro no lo atiende. El otro lo atiende, el presidente no contesta. Estamos locos. Ahora, por eso no podemos defaultear. ¿Cuándo se pone duro? Se pone duro cuando hay que devolverle el fondo. Ahora, la curva sin el fondo es esta. Acá tenemos un lío político, ¿eh? ¿Cómo endeudaron al país? 3, 4, 2,8, 2,3, 3 de necesidades financieras. Si sacás al fondo, o sea, si sacás al fondo quiere decir, si roleás, si transformás el stand-by en un standing fund facilities, este país vuela. Y los locales ya se dieron cuenta, o no están recomprando a estos precios, conociendo este gráfico.
Bueno. Si sí, vuelve Fernanda, pero aparentemente este es uno de los. De. La figura, o digo, ¿no? Una utility que ayer valía. Parecería que va a ser la figura. Una de las figuras, ¿no? De, bueno, pues sigue la exposición en la bolsa, fue esto. Donde después prácticamente coinciden el Toto Caputo con Agis, ¿no? Porque ese señor es Agis. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Bueno, yo lo escuché entero, ¿no? Evidentemente tratan de calmar la situación, en fin. Muchos números, pero lo importante es cómo se reactiva la economía, si hay espacio para reactivar la economía, ¿no? Y si los economistas Buen día, Marcel. Él cuando habla, por ejemplo, de que si hay que hacer reforma prisional, dice, no sé, ¿cómo se reactiva la economía? Y no sabe. Este no sabe, no se define. Evidentemente no le conviene definirse. También. Sí, da a entender que tiene que haber una reforma laboral y qué sé yo, bueno, aunque sea por sector. Sí, acá la cuestión es que estamos, lo que importa es la situación real, ¿no? Después una cosa, la otra es. Si hay una administración o la otra serán diferentes criterios, diferentes medidas, pero evidentemente acá se equivocaron todos. E hicieron su agosto, los vivos siempre, ¿no? $100, miró. Abrió $100 el papel. Baja muy baja o fuerte el dólar. Sí, ¿qué tal? No me averiguó a saber el tema este de la. Yo debo papeles hoy, ¿no? Sí, pasame con Seba a ver cómo arreglamos. Porque tengo 20.000 en otro corredor, podemos aplicar, ¿no? Y no sé cuántos debo. Fíjate. Sí, ¿cómo andas? ¿Cuánto debo de papeles? Porque tengo en otro corredor, tengo. $20.000 voy a conseguir, tengo en otro corredor, así que en todo caso. Sí, no, por eso. Bueno. Bueno, dame ahí con Gabriel para operar, no sé, bobo. Sí, ahí en el contado de Galicia, ¿cómo son las puntas? No, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Pagan 105? ¿Y como el otro vende 104 y no se opera? Espera que hay subasta, papá. Pero la subasta, si no hay una subasta hay que esperar, entonces. Bueno, después te llamo, chao. Tienes todo el día para hacer eso.
Pero ¿y cómo? ¿Abre el largo y el contado está en subasta? Sí, siempre es así, José. No, no sabía. La verdad que no sabía que era así. Bueno, hoy bajó algo el dólar, ¿no? Por ahora, un poquito bajó. 17.40. Siento dos tomador. La tasa empezó bajísima hoy, el 50 de vendedor, mirá vos. Se arregló todo, che. Mirá vos. Las paridades, ¿qué pasó? Están un poquito arriba. ¿A cuánto compramos las 6.17 ya? 47.20 pagan 52. 53.5 pagan. Compramos 10, 20.000, ¿no? 20. Ahí venderle 2.000 en 53.5. Hace 17. En contado. Ah, no, ¿ayer compraste contado? No, contado no tengo. No, está bien. No, contado no tengo. Casi meto la pata. No, como compré 20, normal. Porque venden. Es más caro el contado que el largo, ¿viste? Yo no tenía. Se lo dio otro. Bueno, ahí ya se operó el contado. Ahí, Agustín, el contado pagan 102.35. En el contado pagan 104 y pico. 102 pagan por 35 papeles. Bueno, compre, véndalo y compre en el largo. Ah, no, pero hay 4 días. A ver, sí, sí. Sí, bueno, véndalo. 5 días hay, ¿eh? Sí, sí, 5 días. Es 2 bueno. Contra 1.5. Bueno, ¿no prefiere cruzarlo si necesita ya? Hágala 4 contra 1.5. Ahí le están dando 4. Bueno, de lo que dé, cómpralo en el largo. ¿Esos 35 en 102 los doy? Sí, cómpralo en el largo. 35 vendió y le compro en el largo. Hola, Watch. Yo llamo de la gente 20, tengo una pregunta. Puse 4 órdenes para comprar el 4D, que tira expire execution limit breach. No, salí la aplicación, no, pues ya subí. Y entonces, a ver, podemos. Ah, espera, para aplicar, porque por ahí. Mira cómo bajó la tasa, mira. Ponerme las. Paridades subieron un poquito. Ah, 10% subieron. 46.
Bueno. Quilombo, ¿no? El vendedor en el largo, Agustín, ¿cómo es? Papel que da 1.75, 1.95. No, pero hay poca venta, ¿no? 102 ahora vendedor y hay menos de 1.000 papeles, sí, chico. Bueno, ahí le quedan entonces para vender. Ya le digo. A ver. Espere que le hago la cuenta. A ver, vamos a hacer el número bien. 106, dele en el contado, a ver. No, no duró nada. ¿Quiere que lo anote? ¿Que están pagando algunas cosas? 103.80 están pagando. Es que no dura nada, hay un robot, Francisco. Por eso le digo, ¿quiere que lo anote? Sí, en 104 vende a 5.000, se está sale en el largo ahí. Lo anoto a vender en 104. 5.000. Está anotado. Vendedor está en 3. ¿Me quedo igual? 3.95. ¿Con un peso le sirve? En 4 sí, porque colocamos la plata. Perfecto. Sí, o por lo menos no tomamos, lo mismo. Claro. Ojalá pague. La cantidad que me la anoto, así la tenemos, hoy tenemos 20, 103. Y menos 35 que vendió. Claro. Hasta me convendría hacerlo con a la par, pero vamos a esperar por ahí que paga más. Entonces, 5 días son, ¿no? Sí, son 5 días. Y son 70 guitas de diferencia. ¿Qué pagaron? 102 y medio. Dos y medio es vendedor el papel. Perfecto, ingeniero. No, no, simplemente le. Está bien, ya lo. Pero de repente se puso un vacío, ¿no? Sí, sí, tal cual. A ver, vos preparás para comprar en el contado. ¿3.90 pagan en el largo? Cosa loco esto. Ahora queda 2 y 2 y medio casi. Sí, pero llegan a pagar 3.90, llegan a pagar. Comprá 20.000. ¿Cuántos les quedan? ¿20.000 cuánto? Quedan. Esto es 20.000. 20, 103 menos 35. Le quedan 20.000 papeles, 20.068. Ahí se puso alguien delante. Usted 80 vendió el que se puso adelante. 8 papeles, mirá. Sí. Póngase en 3.70, a ver. Esos 5.000 los bajo a 3.70. Guarda que el largo queda 3 y medio vendedor ahora, ¿eh? Y se operó 3 y medio. Bueno, esperemos. Sí. No, pues lo mismo. Recordó a la par. La bolsa del dólar, por ahí viene por ahí, Francisco. ¿Cómo? Estuvo. Que el dólar estuvo como 11% abajo y ahora baja 4. Está recortando un poco la baja el dólar. Sí, pero ahí ya está cara, no sé, el dólar MEP está más barato. Está todo muy movido.
34 bajo la relación, mirá. Francisco, 3.25 sí. Y 3 y medio queda, lo sigo dejando en 4. Habíamos dicho 70 guitas que había. Y sí, bueno, sáquelo. Borrado. Ayer al final nos compramos 18.610 de más. ¿Vos dejaste alguna orden de 18.610 o la dejé en la mesa? Cuando vino la cosa, compré 18.610. ¿Eh? En la mesa, capaz. Sí, a 3.520 me dieron. ¿3.520? Sí, ganamos guita lo mismo, pero. Bueno. ¿Y la 109 pagan uno todavía? ¿Perdón, Francisco? La 109, pagan uno, digo. La 109 pagan uno. Y está bien, se hacen un tiro con todo lo que bajó. Mire, se hacen una maldad para el ejercicio. ¿Pero ejercicio soy o no? Por eso. A lo que se mueve esto, 6-7%, Francisco, qué sé yo. ¿Usted piensa que va a estar 109 esto? No, yo no pienso, pero el que paga se ve que sí, o está vendido y quiere asegurarlo. Nosotros tenemos unos lotes ahí. Ya le digo de cuánto es titular, ¿lo quiere dar? 849. Es que los compramos ahí, ese es el problema. 103 tiene, ¿quiere darle esos 100 a uno? A 1.30, ponga, a ver. Bueno, en un peso 30 vendemos los 103, me anoto a vender. Sí, claro. El call está anotado a la venta. A ver, déjeme que le diga algo, a ver si vale la pena, si le parece. En la 141 está vendido como casi 1000 lotes o algo así. ¿En un centavo o algo así los quiere recomprar? Yo digo sí, por sí. Garantía, a veces conviene que le devuelva sí, más sí, garantía sí, que poner 900 compralo. Pesos. Sí, cómprelo, todo lo que... Me anoto. Todo lo que sea de para bajar garantía, cómprelo, anótese. Claro. Ahí el tomador está de 80 lotes en 1.4, yo me anoto en 1 a comprar los 900 y pico, ¿sí? Si ve alguno que debemos que valga milésimos, te aviso si lo veo. Págalo. No hay problema. A ver, nosotros vemos la 118. ¿Quiere que la anoten 10 centavos la 118, lo que debemos? Sí, también. Son 136 lotes. Está anotado. La 126. Se operó 8. ¿Quiere que lo anoten 7 con el tomador? ¿Qué debemos también? La 126, sí, ciento y pico de lote. Bueno, no sé dónde debemos, listo. Anoto esas tres. Sí. Listo. Perfecto. Sí, la verdad es mejor poner estos centavitos que las garantías, ¿no? Bueno, hay que liquidar, ¿qué va a hacer? Vos lo conocés. Licúa. Vamos a ver esos 50 en uno ahí en la 109. Col de la 109, vendo. No, no llegué. Es uno vendedor. Bueno. No pensé que iba a haber algo más, pero eso. Los brokers te hacen buenos precios acá, boludo. Ya te dije, ¿qué precio estrella, boludo? ¿Qué precio estrella, boludo? No hay que pagar, para que hay que pagarle. Ahí dale, dale 18.610 entre 1.670 el A20. No, vos tomás prestado el 50 y colocar el 80. A ver. A ver si te metiendo la pata. Espera un poquito.
¿Y por qué marca 56-25? ¿Cómo? 26-80, espera. 36-80 dividido 65-50. Ah, es muy barato. Muy barato, pero. Marcelo, ahí. ¿Escuchás? Justo está hablando por teléfono. ¿Ves? Me tira ahora este problema. ¿Me copias vos? ¿Necesitas algo? 364-630. ¿Cuál? De la S30G9. 36.90 era un regalo, de la puta madre. 364-630. Se fue. Ahí se metió la pata, ¿eh? Sí, pegale a 590. Expired. Execution of Limit Bridge. Me pasó lo mismo. Es una mierda con el cabo. ¿Te acuerdas? Yo le tomé caución. Ah, ¿no vas a la caución? Claro. Es una mierda con el cabo. No, no es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Cuánto tiene que pagar? Esto no puede pasar. Pará, pará. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos o si cerrando la chica? 39.4, ¿no? Ah, 15 era 20, boludo. Es una vergüenza. Cerrando el pozo, hay que cerrar los 35. ¿Estás ahí disponible, Romina? Sí, decime. A ver si hacemos algún cruce. Vendeme eso en 65-90 y 20.000 a 20. 65-90, sí. En el largo. En el largo, sí. 20.000 a 20 en 65-90 vendo. Sí. A ver ahí. Te lo llevaron. Comprame 28.000 y 24 en 47.10. Compro en la 24. Sí, en dólares. No, la quiero preguntar. Sí. Y no me confirma. ¿Entendés? Sí, está preso. ¿Llegaste? Sí, te dieron. Es un desastre. Creo que sí, a ver. Sí, ahí está, completada. ¿Cuánto vendiste? 65.90, ¿no? Ahí en 66. Sí, he contado mi dinero. En 66.50 compraba, vendeme 20.000. Por esta vendo 10.000. Ok. ¿En 66.50 vendo? 20.000. Claro, yo, pero no me dejó el mercado, tampoco me voy a cancelar, ¿viste? Después para consecuencia de consumo contado, no era algo, ¿viste? A ver. Ahí está. Ofertada. Sí, ya lo vi, ya lo vi. A ver, el largo está 47. Tenía abierta cualquier cosa para otra venta, ¿eh? Una ventana. Bueno. Y vos tenías abierta para la compra de la I-24. Ahí en 66.45, me parece que te van a pagar. Ahí te pagaron, ¿no? Bueno, me parece que sí. Te pagaron. Compraba 28.000 vos, Daniel. Sí. A 47.
05 en el contado. Hay 24. En el contado 4705 compro 28.000. Sí. 47. A Dani le dijiste, ¿no? Sí, sí, 4705. Ahora. Bueno. ¿Andaste? Sí, está. Pero no llegó la hora, ¿no? Ah, sí. No, no llegó. A ver, me parece que se hizo, ¿no? Se hizo. Está en el contado. No, no, ya se hizo. En 05 ya no sé, no hay más. No, a ver. Sí, sí, se hizo, ¿no? Sí. Vendeme 20.000 más en 66.50. 20.000 en 66.50 en el largo vendo. Sí. Se hicieron 500, nada más. No, te lo llevaron. Compraba 28.000 ahí en 47. ¿En el contado cuánto se hizo? En 47 comprame. No, a ver. 47, ¿cuánto que la... Comprame en el largo. 28.000 en 47.10. 28.047 compran en el largo. Sí. ¿Mandaste? Sí, ya mandé. ¿Y cómo está 09 vendedor? Sí, yo tengo ofertada todavía la de 66.50. Sí, que anda por el culo. ¿Cómo ofertada? Está tomadora. Si está tomadora, 66.50. Ah, no debe estar confirmando entonces. La... No, anda para el culo. Dice que anda mal mi copa también. Sí, porque no funciona. No funciona, ¿no? Dice oferta. Pero, ¿cuál no confirmó? ¿Las últimas dos? Sí. Sí, las últimas dos. Agustín, ahí en la... Acá estoy. En la O20, 18.600, 38.90, véndame. A20, en 38.90. 18.610, véndame. ¿18.610? Sí. En 48 horas. Sí. 18.610, estoy vendiendo en 38.90 el A20. Ahí me llevaron todo. Bueno. Esta es la primera pata que hacemos de bono, ¿no? No hicimos nada más. No, nada más. No, lo que pasa es que compré por acá, caro, ayer. Ah, ok, ok. 3.500, por error compré a 3.520 ayer. Por error, ¿eh? Equivóquese seguido. Vio que una la pega por error. ...67 tomadas, mira, cada vez está mejor eso. Y bueno, ahí... fíjate cuando confirma, avísame. Hicimos 40.000, ¿no? ¿Contra 56.000? Agustín, ahí. Te digo. ¿Sí? Acá estoy. La 150 put que venden a 46. 150 put. Si operó 46, queda 45.5 y 48. No puedo creer. Yo dije que habré hecho mala cuenta. Si te dan cuenta los días que esto pagamos mañana y cobramos en 5, ¿no? Sí, no. Por las dudas le aviso, qué sé yo. Sí.
Sí, pero lo que pasa es que nosotros que tenemos en vista, tenemos que pagar, ¿no? Mañana. Claro, mañana debemos casi 14 palos. Y ahí estoy justito, por entonces, eso le digo también. Usted está medio justo para hacer eso, entonces. Cagada, ¿no? Por la rapidez. Vendimos 40 y compramos 56. ¿Ya está confirmado? No, y faltaba completar esto. ¿Las dos últimas? Sí. $3,940, mira. Qué locura, ¿no? A ver, en pesos, la O20, ¿cuánto pagan? El AO20 en pesos pagan 39,5. The Hole se llama. Es un bar temático, está ambientado en una prisión, tal cual. Mientras, pero prisión de los años 20, época de los 30, la época de la sequía. Sí, ¿dónde está? Perdón, por favor.
No, pero yo... Hola, Romina, la confirmación no vino, ¿no? Sí, Carlotti está andando por el orto. Todos los chicos están diciendo andan todos para el orto. Eso. Los amigos de papá dicen que andan todos, que anda mal el Rodi. Ahí van, ahí me confirmó. Un segundo, Francisco. Acá estoy con algo, ¿sabes? ¿Está ahí, Francisco? Sí, sí. No, para avisarle nomás de lo que anotamos, nos dieron uno de esos puchitos en 10 centavos de la 126. Bueno, bueno. Y lo de la, no me acuerdo cuál era la otra, también. Ah, no, la otra todavía no. Perdón, solamente lo de la 118 fue, pues, disculpen. Y ahí me están inventando lo de la 126. Faltan 60. Decente, ¿46 grados? 69 grados.
30, 20, 69. Ahí lo aparece. Este 68 ya ni 69. Ahí vendeme en el contado de inmediato 50.000 a $20, 68.99. ¿Y en el largo qué pagan? 68.80. Ajá, 4.000. ¿A dónde? ¿En el largo? Y poné 68.99 en el largo antes de los 50 lucas. 50.000 en el largo. No, está bien. 68.99 pusiste. ¿Y pero qué te pagaron? Ah, bueno, entonces borralo. Y para no tenerte cara. Queda el contado. Contado. Puesto. 80 ganados, claro, porque está muy. Está mucha diferencia con el otro. 47, 20, 25. Este. 103 el contado vale, la puta madre. Y el largo que vale, 102 y medio. Bueno, chao. Y ahí, Agustín, ¿no me puede cruzar ahí largo contra contado? Aunque sea. Si hay pequeña diferencia, no importa, porque colocamos la plata. O cinco no papeles, vendí en 2.90, pago 5. Se me fue la puta de 2.5. Bueno, me anoto. ¿Hasta con qué diferencia le sirve? ¿50 centavos a favor? Sí, 50 centavos viene bien, más la tasa que gano viene fenómeno. 50 centavos pago la comisión y lo otro me ganancia. Ok. Vamos a ver ahí si podemos. Ya empecé mal, que he vendido 5 papeles. ¿Empezó mal? Sí. Ah, porque el largo. Estaban 52.90 que lo di, quedé anotado a comprar. El largo está muy ahí me dieron. El largo está muy Nosotros lo último lo hicimos con
No notaste lo que hicimos el último en la mesa, ¿no? Sí, era ¿A 50, qué precio? ¿Para qué precio no? Sí, era 4. El A20, sí. En peso, lo hizo 39.80. ¿Vendimos? Sí. ¿Y compramos? Compró ahí 24, 2733. 1.4560 lo que está ahora. Mira lo que está ahora. Y ahora está anotado en el contado 68.99, ¿no? Sí. O 20, vendiendo el 50. Sí, es lo único que vendo. Lo que pasa es que está raro. 90 pagaron al final, mirá. Sigue sin confirmar eso, ¿no? Sí, no confirma. Sí, se llevan en el largo, llevaron. La parió, llevaron, aparece en la... Pagaron el largo y llevaron el contado, la concha de la lora. Y luego lo dejaron a todo en el contado. A ver. Sí, acá pagaron un montón, mirá. ¿69? ¿Qué hora es? ¿11:44? Sí, recién fue. Pero si ya, pues ya no estaba nada, no estaba anotado. ¿Cuánto hay acá? ¿Viene alguien hoy? No. No sé. 39.60. 2720. Y yo peso hoy. Yo peso. Me llevaron 1000. 68.99. Ah, pues está subiendo el otro ahora. ¿Qué hagamos, Compréame en el A24 en 47.30, 1.400 ahí en 48 horas en dólares. Sí, 48 horas, 1.400. No, 1.400. 30. Bueno, compraron el contado, a ver que hay el contado ahí. Se llevaron también la puta madre que lo parió. ¿Compré en 48? Bueno, gracias. Francisco, si tiene, le saco un segundo. Sí. Estaba viendo el tema de ejercicio en primer turno. Tenemos 112.000 papeles. ¿Sí? Sí. Si le ejerzo hasta la base 126. Le van a quedar 22.900 papeles. ¿Quiere que le ejerza por eso la 108 también? La 108 yo no sé cómo va a terminar el día. Eso por eso le digo, por ahí prefiere quedarse los papeles y hacerlo en el segundo turno. Claro, claro. Ejerza. Hacemos eso. Ejerza los entonces, papeles. Los dos hasta la 126 inclusive le ejerzo todo. Sí, sí. Y cubrimos todo menos, cubrimos cerca de 90.000 papeles de los 112, ¿ok? Sí, está bien. Perfecto, gracias. Me imaginé que íbamos a hacer así, pero mejor claro. Consultar. Sí, claro.
2.30 dieron el contado. El Galicia se ve que mucha ganas de rebotar no tiene. ¿Cuándo me llevaron? ¿Me llevaron todo? No, este 48. Ese es pesos. Ah, este es pesos. ¿Dónde está el de este? 47.748. ¿No? 47.748. Menos 50.000. 2.252 por 1.41. Son 3.175. Y compré 1.400. 50.000. ¿Cuánto dijimos? 4.049. 7.748. 2.252 por 1.45 son 3.265 menos 1.400 2.000, necesito comprar 2.000 más. Pero ahora bajó la diferencia. Me van a pagar 69. Ya bajó, no me conviene. Decirle a Danilo que me saque la venta al contado a las 20. Creo que cancela 47.000. 47.000 y pico cancela. ¿Cómo? ¿Canceló 47.000 y pico? Bueno, gracias. Ah, deja, vendí 2.000 de mancho. Vendimos entonces por 47.748 eran. Sí. Bueno, menos 50.000, 2.252 era, ¿no? 2.252. Vendimos 2.252, entonces vendimos 1.252 de más. No importa. Y mirá cómo bajó, 1.42. Y sigue sin confirmar eso, ¿no? Sí, todavía sigue sin confirmar. Capaz que todavía no hay. Sigue sin confirmar. Bueno, 2.25, 57 a 22, hoy qué día es. Hoy es 15. A una semana para el 57. Ahí la 7406. Fíjate cuánta guita tiene hoy. Voy a calcularla. Bueno, así te voy a colocar al 57. Buen Dios, ya. Y a 5 días está. No hay tasa. Bueno, gracias.
68-80 vendedor. 48-90, a la mierda, ¿qué pasó? 41 vale, mirá. 1.41. ¿Uno te acordás los precios que le hicimos? ¿No? Okay. ¿Y el lado 20? Sí. Los 70.000 últimos, 71.000 lo hice con... Con la mesa. 48.99. ¿Cuánto fue? Fue 71.000 compró a 2007.33 y vendió 50, 39.80. 39.80 contra 2007.33. 1.45, 60, así que 1.40, ya te ganamos un 3% ahí. Agus, ¿escuchás, Agus? Agustín. Sí, Marcia, acá estoy. Contado hasta qué hora es hoy. Te lo confirmo. Creo que otra vez hasta 4:30. Me parece que va a quedar 4:30 fijo, Marce. Está bueno, bueno. Gracias.
poquito. A ver. Pero 57 es... No, 57 es a 6 días. ...47, 40, a ver... Otra vez, mira, está subiendo. Nosotros la inversa recién que habíamos hecho era... Pero... De los 5.620. Los 50.000 en dólares. Vendimos a... A 68.99, ¿no? De 50.000 en pesos, no, en dólares. ¿Cuánto recompramos? 68.99 compramos. 68.40 compramos. 68.40 y vendimos el otro a 40 y a 48.90. Le hicimos 1.40, está 1.43 ahora. Espera, a ver, 47.85 contra 68 tenía que ser, ¿no? Pero 68 en el contado me pagan. ¿No? ¿Sigue sin andar eso, che? Sí, pues lo confirmo, ¿no? Todavía no. Lo confirmo. ¿Sigue sin andar el Rodi? No nos anda bien a nosotros. Y esto no te tiene muy seguido que yo. A lo que tarda en atender. Podés esperar media hora más o menos. Ahí va. No atiende la puta madre que los reparió. Ay, las mesas, Dios mío. Y eso que tienen alguien que labura cada segundo. ¿Algo, Francisco? ¿Lo puedo ayudar acá? Y no, porque son cosas de allá, ese es el problema. Perfecto. No, medio pelotudo esto, no andan los teléfonos, qué sé yo. Ninguno de los teléfonos anda. Recién andaba, no anda el Rodi, no anda los teléfonos. No anda... Este país es divino, ¿eh? Que no ande el Rodi, macanudo, porque no ande los teléfonos. Y tengo que entrar por el computador a ver qué mierda pasa, por qué no atienden. No entiende nada. No tiene el computador. No, ¿podés? Sí, bueno, Mancuso padre, habla. La mesa no me atiende. ¿Qué pasa? ¿Qué lo parió, loco?
Se dejan colgado. A ver, mandale un WhatsApp. Decir, atendeme, por favor. Atendeme el... ¿El teléfono? Sí, atendeme por acá, por favor, decirle. Atendeme por acá. Sí, hola. Esta sí que no la tenía, que el día del ejercicio no ande el Rodi. No atiende. Ah, decir que... Si encima te va a boca, qué fuego, loco. ¿Dónde está el coso? Lo saqué. Che, pero... ¿Qué pasa que no atiende? ¿Hay mucho laburo, che? Ah, sí, somos potencia porque no ando el Rodi. Che, decime, el contado inmediato del 68 pagan las 20, 6.630. Sí, sí. Y pagame el 47.95 en el contado 9.500. Bueno, pagame en el... Sí, paga 48 en el largo, 9.500 papeles. 47.95 en el largo, dan, a ver. Sí. 9.500, hay 24. 90 están pagando. ¿Dónde? ¿Todo hecho? Bueno, somos potencia, qué hijo de potencia. Che, y la... Recién vendimos 68, vendedores, 68, vendedor. Bueno, gracias. Cualquier cosa en WhatsApp, ¿te fijas? Bueno, chao. Anda el Rodi, están llamando todo, ese es el tema. Y no se puede ver, ¿viste? Bueno. Digamos, entonces vendimos a 68, 6.663 y compramos 9.500 a 47.90. ¿47.90 fue? Sí. 9.500. 9.500, sí. Y 6.630, 68. Ah, está bueno, 40 y pico. ¿Y sigue sin nada? ¿Cómo? Sigue sin andar, ¿no? Parece mentira, loco, dejate joder. El día del ejercicio te corta en el coso, loco. Es joda esto. Nelva está ocupado. Si no te lo mando porque está ocupado. ¿Te crees que estamos sordos? Bueno, anda a comer. Trata de venir lo más rápido posible. En esta casa, siamo tutti nervosi. ¿Saben qué quiere decir? Que en esta casa somos todos nerviosos. En este oficio, va. ¿Eh?
En este oficio somos todos nerviosos. Por lo menos yo. A 7 días 59 pagan. Bueno, al final 110 en el contado, Agustín, paga. Hola, Agustín. ¿Cómo dice? 110 sí. En el contado, paga. Méteselo. No, no, está trabado, sucio eso. ¿Y qué? ¿Cómo son las puntas? Es 107 y medio vendedor y pagan 105. Es difícil hacer una aplicación hoy, ¿eh? Porque te la pueden afanar. A ver, y déjeme ver algo, a ver si se hizo algo. ¿Usted dejó alguna cosa pendiente, eh? No, 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 no. Ah, menos mal. En Galicia estamos calzados, 40 papeles pasamos nomás. Vamos todavía. Ya faltan 40 menos. Pero por Dios. A ver. ¿106, eh? Se está acercando al 108, ¿eh? Y ya está innovado, sí. Y pagan 4 pesos, mire. Sí. ¿Y la 108 qué pasa? No hay vendedor de col. El col no hay, claro. Ah, no haber vendedor de col. Hoy se hicieron 200 lotes en 15 guitas. Mire usted. Sí. Pero ahora están todos cagados. No, pues yo podía vender, porque ayer hice la par contra y ganó 2 guitas, 2 pesos, digo. Claro. Vender a 106 y vender el call. El put, digo. Con 2 pesos. El tema es que no hay cubierta. 155, ¿no? Con los 2 pesos que gano, tengo la 109, cualquier cosa. Para cubrir. La 109, claro, la 80 guita. ¡Eh, papá! Sí. El 200 es Fernández, ¿sabías? Me dijeron eso. Es gente de Fernández. Pero hay un tipo gordísimo ahí, entonces. Es de Fernández, sí. ¿Y no viste cómo vendí ayer? Bueno, lo tienen claro, dejó puta. Pues entonces, ¿qué? ¿Perdió un cliente grande, Fernández? No, es de Fernández, el presidente, el futuro presidente. Ay, déjame joder que estás timbiando, Fernández, la bolsa, ¿te parece a vos? Yo tengo esa gente muy vinculada a él. Bueno, está bien, no me creas. Jugar en contra. Y bueno, tiene que ser algún peronista para apostar a la baja como apostó, claro. Yo siempre lo pensé, digo, acá si los peronistas tienen buenos datos, tienen que costar para abajo. Y la pegaron, claro. Sí, es un tipo que vinculó políticamente, bueno. Por la duda no te le metas. No, 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 pues aunque no sea información, es un razonamiento lógico que si tenían buena información de que tenían votos, era apostar para abajo. A mí me llamó la atención que jugaron tan fuerte, qué sé yo. Digo, pero, ¿sí alguien? Alguien que sabe que ganan seguro, qué sé yo. Ah, aparte, viste que justo como vendían ayer, ¿te acordás? Te salió bueno, ya la, la venta, ¿no? Pero la venta viene porque ganaron. Ah, obviamente. Obviamente tenía un montón de lotes, tenían. No venden en cualquier base. Venden la que tenían. Yo vi. Sí, eso estaba mirando. Pero, anda, ahora anda. Ahora anda, sí, ¿confirmó la operación o no? Sí, sí. Ahí, comprámelo en 66.50, dieron, che. Me joda esto. A ver, dividido. 47.60. Mm-hmm.
66-60, pero no hay vendedor. No, es... ¿Y en peso cómo sale? ¿39.98 sale más caro? ¿39.65? Bueno. Bueno, ahora ya anda el rol y te van a joder menos, che. Ahí, colócame los 20. ¿Cuánto tengo? ¿20 palos yo? Ahí colócamelo al 49.25. Ah, ¿te lo llevaron todo? Bueno, chao. Puedo quejar. A ver, 69.97, 85, 67. Empiezo, volvió a subir esto, la puta madre. A ver si hacemos algo, Agustín, porque si por lo de mañana no podemos hacer un carajo, ¿no? Pero por el lado del. La 108 dan. ¿Quién vende en unos 50? Ese sí que sabe. El 12. Bueno, aprendió el 12, che. No te vende a cualquier precio. Che, es misterioso, el 12 no está muy activo el 12. A ver si le pegaron también, ¿no? Está raro lo del 12. A ver, la 118.60, Agustín. Hola. Cagamos. ¿Qué pasó acá? Se cortó la transmisión. La puta madre que lo reparió a la. Se cortó la. ¿Internet? La internet, la puta madre. ¿Con qué estaba conectado yo? Con fibra, pero esta fibra de. ¿Qué hijo de puta que son? ¿Cómo? Anda mejor Claro que la otra. Ahí, a ver, Agustín. ¿Está por ahí? Sí, acá estoy. Ahí pagan a 13.50 la 118, ¿no? La 118 put pagan 13.50, sí. Bueno, canjeamos todos los papeles por 13.50, ¿no? Porque 118 da 105.10 y venda 106 y venda 106 y venda 13.50. Se entrecortó, no lo escucho. En 13.50 pagan 115, ¿los doy? Sí, claro. Vendió 115 y en 106 vende 11.500. Sí, claro, 11.500. 106.15 está pagando. ¿A cuánto lo puso? Puse a vender los 11.500 en 6.15, ¿está bien? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Se corta esto? Sí, se entrecorta un poco. Ahí me llevaron 5.000 más. Me llevaron casi todo. Faltan 3.800. Fíjate que se corta la internet acá también. ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó acá? Algo se cayó. ¿Qué estaría ahí? Estaría ahí. No me anda bien como Víctor, papá. Recién no, se cortó, papeles, sí. Claro, yo tengo Claro. Recién. Eso no hizo bien, no. Dejate joder. Listo, gracias. Hay algo en todo, loco. Déjame joder, no andan las cosas en este país. Bueno,